Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todas las personas que estamos aquí en este campo muy potente y muy amoroso. Yo soy Anyue, luna apacible, para servirles en este proceso que vamos a empezar a vivir. Este es nuestro primer jueves de encuentro y seguramente iremos incorporando a compañeras, para que nos regalen también su guía de sanación. Pero bueno, estos primeros encuentros voy a llevar la guía de la práctica y vamos a plantearnos que esta guía es para mí, es para todos, y nos va a llevar de una manera muy directa, muy sencilla, a sintonizarnos. Cualquier proceso, cualquier experiencia de vida que nos representa una dificultad, es una oportunidad para ir más profundo. Lo que llamamos enfermedad, en Chinen Chikun, es considerado un bloqueo. El primer elemento importante para transformar nuestra experiencia que estamos viviendo, de aquellas personas que están pasando por un momento difícil, lo primero a tener en cuenta es que necesitamos cambiar la información que nos damos. Por eso, para empezar, debemos saber que en la tradición milenaria de la China se considera que todo, estamos hablando de muchos, de 5.000 años de antigüedad, todo en el universo está formado por una sustancia que constituye todo lo que es energía y que no se ve, y todo lo que es materia y que se ve. Y esa sustancia es chi. Nuestro cuerpo también es chi. Entonces, ya esa primera información nos da la pauta de que tanto lo visible como lo invisible es chi. Es una información nueva que hemos de integrarla. Por tanto, si en el cuerpo aparece alguna situación de dificultad, de no funcionamiento, o de que se genera una experiencia nueva, una neoformación, un tumor, o un mioma, o un bultito que nos sale, o un cáncer, hemos de considerar que esa formación es un acúmulo de chi. Y simplemente es chi. Y que el ser humano tiene la capacidad de, entrenando a su conciencia, ir a través de ese bloqueo de chi, abrirlo y que ese chi empiece a circular otra vez de forma natural. Estamos incorporando esa información y necesitamos que todos los que se acercan por primera vez a Chinen Chikun, a la experiencia de la conciencia, abran su mente a considerar que, como la ciencia dice, si cualquiera de nosotros va profundo con un microscopio, puede darse cuenta y puede observar, y la ciencia cuántica también, que finalmente, todos son átomos, todos son electrones, pero además la ciencia sigue buscando una sustancia más pequeña. Y entonces, en el nivel microcósmico, lo que prima es la vacuidad, el vacío. Y ese vacío está lleno de chi. Y en el nivel macrocósmico, se hablan de multiversos.
Y se habla de la sustancia oscura, de la materia oscura y de la energía oscura. Tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, que es el ser humano, esa sustancia es invisible a los ojos, inaudible, no se puede tocar. Esa sustancia es solo posible captarla a través de la conciencia humana. Muy bien. Y hoy vamos a aprender esos conceptos que son muy sencillos y son muy reales y están demostrados por la ciencia. Y con esos conceptos ya vamos a plantearnos que si algo se condensó, el chi se condensó y formó, por ejemplo, un quiste, será posible que ese chi se disperse y se disuelva y vuelva a ser el chi original. Entonces, en Chinen Chikung ya no hablamos de enfermedad, sino de bloqueos de chi. Muy bien. Ahora vamos a ir a otro concepto que vamos a manejar hoy, y es el siguiente. Nuestra conciencia siempre está hacia el exterior, corriendo detrás de todas las cosas, y más en estos tiempos, corriendo seguro. A veces corremos como locos, para acá, para allá, y no sabemos si hacer esto o aquello. En esa forma de vida que tenemos, la energía se desgasta continuamente, se pierde, se dispersa, y así vamos perdiendo vitalidad con los años. Cuando traemos la conciencia distraída, la conciencia dispersa al interior, lo que hacemos es traer la energía también al interior. Y este aquí que primero nos concentramos en el interior, y cuando nos concentramos en el interior, lo que sucede es que inmediatamente se serenan todos los sistemas. Lo primero que se serena es la mente. La enfermedad habitualmente causa preocupación, causa angustia y causa miedo. Cuando traemos la mente al interior, lo que conseguimos es que se calma esa mente y rápidamente se disuelve todo tipo de tensión causada por la preocupación sutil que socava la serenidad y la paz debido a esa situación de bloqueo. Entonces, traer la mente al interior es lo fundamental para que podamos cambiar nuestro estado. Si todo es chi, el universo es chi, solo podemos existir y vivir gracias al intercambio permanente que estamos haciendo con el universo, a través de la respiración, a través de los alimentos, pero más allá de todo eso, continuamente el universo nos está nutriendo. A través de los poros de la piel, cuando caminamos en la tierra, la naturaleza, la belleza, todo eso son alimentos que nos está regalando el universo todo el tiempo. Cuando traemos la conciencia al interior, podemos sentir, abrirnos a sentir que somos uno con el universo, que somos uno con la tierra, que somos uno con el cielo. Cuando traemos la conciencia al interior, se calma tanto la mente que toda la energía que gasta el cerebro, que es el 90% de la energía corporal, de repente esa energía se vierte a todos los órganos internos, se abre el corazón, se nutren
todos los órganos del pecho y del abdomen y se armoniza. Se aquieta y empieza a fluir mejor toda la energía. Y así entro en un estado natural de paz, de calma. Muy bien. Para traer la conciencia al interior, hoy vamos a usar un sonido. Y vamos a usar ese sonido que el doctor Pang Ming, el creador de Chinen Chikun, enseñó en el 2010 a sus estudiantes, a los que son nuestros grandes maestros ahora. Ese sonido nos ayuda a traer la conciencia al interior y a despertar a que esa conciencia es capaz de observarse, es capaz de observar todo y de darse cuenta de sí misma. Y de pronto, cuando dices el sonido, te das cuenta que realmente tú eres esa conciencia. Practicar el sonido en nos permite entrar en el estado que se llama el estado consciente, autoconsciente, de conciencia pura, del observador, y que en chino se llama Mingyue. Ese sonido en, que no tiene ningún tipo de significado, nos lleva directo al estado de paz, de serenidad, de calma, de armonía, donde el juicio se silencia, donde todo se relaja. La conciencia humana, cuando está en su centro, se transforma en espacio. Y ese espacio es donde la vida puede crecer, desarrollarse de forma saludable. Así que lo primero es cambiar la información, entrar en esa conciencia pura, y desde esa conciencia pura, a través del sonido en, vamos a ir unificándonos, uniéndonos, abriéndonos a que somos el campo de conciencia. El campo de conciencia que lleva ya 40 años, que es el campo de conciencia del Chinen Chikun. El campo de conciencia unificado, que es el campo de conciencia de la comunidad de conciencia mundial. Conciencia despierta, Mingyue. Y nos vamos a fundir con el universo, retornando a la unicidad de lo que somos realmente, seres de universo. Entonces ya cualquier problema desaparece, puesto que desde la dimensión real y desde el campo de conciencia, todos somos uno. Y esa conciencia adquiere naturalmente la sabiduría de ese campo de Chinen Chikun, de ese campo de amor, de paz, de alegría, de gratitud. Cuando hablamos de traer la conciencia al centro, vamos a ubicar el centro de la cabeza. El centro de la cabeza lo ubicamos desde el entrecejo hacia el interior, bajando por la fontanela posterior, llegamos a la zona donde está la glándula pineal. Y vamos, ese centro, en ese centro vamos a decir el sonido en. El sonido en es como una N, simplemente que la boca va entreabierta, la lengua relajada. Y eso nos ayuda a relajar.
vamos a explorarlo y luego paso a paso las personas que vienen por primera vez simplemente se dejen llevar, se dejen acariciar, se dejen transportar y no se preocupen de nada más, simplemente descansar. Vamos a ello. Vamos, para facilitar, a mirar hacia adelante directamente. Y vamos a ir más allá de las paredes, ventanas, a ubicar un punto vacío en el horizonte infinito. Los ojos sin pestañear y miras desde el centro de la cabeza. Y atraes desde el centro de la cabeza a ese punto vacío. Lo atraes, llegas al entrecejo y al llegar al entrecejo cierras despacio los ojos y permites entrar más y más hasta el centro de la cabeza. Relajas, relajas más. Hay una suave sensación de alegría, de cercanía, de confianza. Y como dicen en España, de perdidos al río. ¿Qué quiere decir? No hay nada que perder. Vamos a vivir la experiencia al 100%. Vamos a jugar con esto que llaman chi, a jugar con eso invisible y vamos a jugar a que podemos cambiar el estado de chi y podemos hacer que en esos lados del cuerpo donde estaba bloqueado se abra, se expanda y desaparezcan los problemas, las tensiones, los dolores, las preocupaciones. Suavemente comenzamos a decir el sonido. Relaja, observa tu postura, eleva la coronilla y lleva un poquito hacia atrás el mentón, relaja los hombros, los codos, las muñecas, las manos. Las manos reposan sobre los muslos, los pies separados al ancho de los hombros. Cierra un poquito los esfínteres. Y en la posición sentado, lleva un poquito hacia adelante la zona lumbar y el ombligo un poquito hacia atrás. Respiras profundo y fino, fino, suave, sin preocuparte de respirar, simplemente lo sueltas. Y al soltar la respiración, permites que baje hasta el abdomen. Cada inhalación expande el abdomen y cada exhalación se expresa con la vibración del tono en. Mm.
Todo se relaja, se expande. Cuando digo relaja, es como si infláramos un globo. Se abren todos los espacios. Todo se hace abierto, espacioso. Se calman los pensamientos. Algo está observando y algo, eso que observa, está disfrutando. Como si te contaran un chiste y al principio no lo entiendes y al rato haces clic. Ahora, de pronto, todo se vuelve benévolo. Todos nuestros corazones benevolentes, amables, juguetones, entran en su vibración más pura. Todo se hace muy amable, muy delicado y de pronto muy claro. Sientes la vibración en el centro de la cabeza. Llega hasta la parte alta y abarca todo el cerebro. Y te dices, todo es chi. Todas las células de mi cerebro, cerebelo, todas las membranas, todas las glándulas, la hipófisis, la pineal, todo está vibrando. Todas las células se han vuelto transparentes. Todo se calma muy fácil y directamente. Nuestros corazones ya son un solo corazón. Nunca habías imaginado lo bello que puede ser abrir nuestra vida como un regalo. Ahora sientes quizás que hay mucho espacio. Todo es como vacío, como si te hubiese desaparecido todo el cuerpo. La tierra también. Tus pies y la tierra se unen, se funden, se mezclan. La cabeza también. Es como el cielo azul, muy ligera, muy pura. Todo se empieza a volver muy hermoso, muy calmo.
toda la bella naturaleza que te enamora y te conmueve. De pronto, eres toda esa belleza. Y nos hacemos tan grandes como todo el universo. Un solo cuerpo. Y todo el universo cuidándonos, amándonos. ¿Quién eres? Todo el campo de amor, de sabiduría. Todos para uno. Y tú y yo en todos. Y tú en mí y yo en ti. De pronto somos como un gran bebé. Y todo ese cuerpo de bebé transparente está sostenido. Está a salvo, está seguro, en nuestros propios brazos de universo. Relajamos la intención. Disfrutamos de no hacer nada. Soltamos al yo analítico, al que pregunta. Cuando lo soltamos, recibimos toda la buena información del campo y ya estamos cambiando nuestro chi totalmente. Todo el campo, la fuente de la conciencia. Esa conciencia pura y todo el chi universal se funden. En ese sonido, ese tono, abarca todo esa conciencia pura, dice en. Todos estamos siendo protagonistas de este amor inmenso. Y abrimos más y más el corazón. Y la confianza es enorme, fuerte, clara. Esto es nuestra naturaleza. Este estado libre de la conciencia. Y ahora
vamos a atraer nuestra conciencia unificada directamente al sitio que queremos transformar. Pura paz. Pura calma. Si queremos ayudar a alguien, simplemente en nuestro mejor estado, le vemos transparente. Su chi es muy fino ahora. Y decimos en todo su ser, o si sabemos dónde está el bloqueo, vamos al lugar y decimos sencillamente, en ese espacio, que aunque sea pequeño, que aunque esté acotado, ahora, al meternos en él, al fundirnos en él, se hace tan grande como el mismo universo. El sonido en la conciencia pura, Minyue, se hace muy suave. Muy sutil. Y cuanto más sutil, más profundo. Y cuanto más profundo, más descansa. Y cuanto más descansa, más se abre. Y el chi puro universal, que es tan fino, se mezcla y hace que todo se vuelva chi puro, se expanda y se disuelva cualquier tensión. Conectamos con el espíritu juguetón. Estamos experimentando, viviendo la experiencia 100%. En ese lugar donde la vida estaba asfixiada, ahora hay espacio. Vamos a crear muy serenamente más y más espacio. Despacio, creando espacio. Todo el campo, dice, como una sola vibración, muy suave, muy profunda, a ti, a todos y todos en uno. Llegamos a todos los corazones porque somos un solo corazón.
Hay una sonrisa interior. Hay un profundo respeto. Hay una preciosa gratitud. Amor universal. Cuando nuestras conciencias se funden en un solo corazón, todo es posible. Se abren todas las posibilidades y escogemos lo que queremos para nuestro cuerpo, para nuestra vida, para nuestra familia y para el mundo. Y empezamos por nosotros mismos. En ese espacio ahora vamos a sembrar aún más buena información. Y esta información que vamos a dar es el fundamento, de la ciencia del corazón, de la maestría del chi, que es la maestría de la conciencia. Esto es lo que cambia más profundamente el chi y el mundo. Yo soy amor universal. En ese espacio digo, repito esta frase. Yo soy amor universal. A cada célula, a los 30 trillones de células y a las 100.000 funciones por segundo, a todos los fluidos y todos los tejidos, a la maravilla que es el cuerpo de chi, el cuerpo de chi inmenso y ese espacio brillante. Amamos ese espacio. Yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Yo soy amor
universal. Mingyue dice, sale de lo profundo del corazón de bebé y se expande en ese espacio que se armoniza con el resto. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Yo soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Observa cómo en este estado de conciencia autoconsciente, yo significa nosotros, todos y todo. Yo soy amor universal. Yo soy paz. Me dejo en paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Descansamos. Desde el nacimiento hasta ahora, nacemos de nuevo. Un nuevo cuerpo. Flexible y suave. Con mucho espacio para la vida. Todo se transforma. Alguien puede estar sintiendo alguna tensión, algún dolor. No te quedes en ello. Simplemente es chi que se está transformando y a veces se retuerce un poquitito antes de abrirse. Se comprime un poco antes de expandirse y disolverse, antes de ablandarse. Otros pueden estar muy a gusto. Las dos son situaciones completamente esperables en la práctica. Cuando te venga la tensión y el retorcimiento, recuerda, todo es chi. Se está transformando. Estamos en el estado que en chino es Huang Huang Hu Hu, que es vacío, que es abierto. Estamos en el estado dormidos.
pero no dormidos, no hay dentro ni fuera. Recuerda, somos universo y el universo cambia constantemente. Si le doy la información adecuada, el cambio será para mejorar. Eso también hemos venido a aprender hoy. Todo es chi. Fluye, transformo, cambia, brillante, claro, fino, ligero, desaparecen los bloqueos. Ahora despacio, vamos a usar las grandes manos y brazos de chi en este cuerpo enorme. Las personas que no saben la práctica, ¿no?, simplemente van a mirar un poquito y voy a elevar esas manos que son manos de chi, manos vacías, y las voy a colocar como sosteniendo una esfera invisible, una bola de chi. Levanto ligeramente los codos y voy a separar y voy a sentir, a permitir sentir que la bola esa que sostengo entre mis manos está entre mis brazos, antebrazos, y está dentro. ¿Dentro de dónde? Si desapareció ya mi cuerpo. Muy bien. Está en todo el universo. Y el universo abre y todo el campo de conciencia abre. Y al abrir, todos los espacios se expanden y el chi penetra, y al reunir, al cerrar, el chi universal penetra aún más profundo, se mezcla muy, muy en paz. Relaja la intención. Somos ese universo gigante. Rápidamente, la sensación entre las manos es especial. Y le damos la información de que el chi se ha concentrado, se vuelve muy, muy brillante, muy puro, y vamos a abrir y cerrar, pero ahora dentro del espacio que queremos transformar, o dentro de la persona o las personas a las que vamos a ayudar, que son una sola. Todos, incluso las personas que tienen bloqueos, también están practicando para todos y para este ser unificado. Todos somos este uno. Todos cambiamos el chi. Todos mejoramos nuestro estado y celebramos abrir espacio para la vida. Observa cómo todo entra en armonía.
cómo la conciencia se ha calmado, se observa, disfruta, juega con el chi. Somos bebés o niños pequeños jugando con el chi. Cada vez que abrimos, nos expandimos muy lejos, desaparecemos hasta ser el mismo océano de chi. Y cuando reunimos, todo el océano se reúne y nutre lo más profundo de cada célula. Y dentro, yo soy amor universal. Y en todas partes, yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Si en cada casa hubiera un sanador, toda la humanidad viviría en amor universal, en paz, en alegría y en gratitud. Y no habría por qué preocuparse, porque la salud en ese estado retorna y la vida se expande. Suavemente ahora detenemos el abrir y cerrar. Y vamos a pasar a dejar la bola de chi en una mano, solo en una mano. Y vamos a abrir y cerrar, solo con los dedos. Los dedos se abren, muy grande la mano, la bola de chi. Y vamos a llevar la bola de chi al sitio que queremos transformar. Entramos esa bola de chi al lugar que queremos transformar y vamos a masajear ese sitio con la bola de chi. Y puedes escoger poner la mano directamente sobre la piel o sobre la prenda que lleves, o mantener la mano a una distancia, o explorar de masajear a una mayor distancia. Y si estás desarrollando ahora la sanación para otro, exploras ese masaje que en la distancia se funde completamente con el cuerpo de chi de ese ser, ahora brillante, transparente, lleno de amor, pura paz, pura alegría. Puro alivio, pura gratitud. Mm. Mm.
Y todos nos hacemos un masaje en ese corazón de bebé que ahora ocupa todo el espacio-tiempo y se abre más y más. Ese corazón de bebé es mucho más grande que el corazón. A la vez, todo, todo el universo sigue el ritmo de ese corazón. Ese corazón de bebé sabio lleno de vitalidad, lleno de luz, de amor, brillante, ligero, juguetón. Ese corazón de amor, ese corazón vivo, ese espacio infinito de la conciencia pura. Esa unicidad esa calma ahora suavemente vamos a tomar la bola de chi a conectarla profundamente con el amor de la tierra, el amor de la naturaleza, es uno solo, el amor del cielo azul. Ese chi se eleva todo el océano se eleva y en el centro de la galaxia las manos gigantes de Chi Min Yue, autoconscientes y despiertas, atraen el Chi más puro y renuevan, crean, transforman, nutren. Todo se repara. Más relajados, suelta, suelta, suelta la intención, como si no hiciéramos nada. Más relajados, despacio, más relajado y suave, más sutil. Nada, nada, no hay que hacer nada. Ay, mejor. Suelta, brillante, claro y limpio. Amor universal. El doctor Pan, Wei Chi Fen, ese campo de amor, tantos maestras y maestros. Tú, yo, somos todos uno. Es el campo el que transforma. Es el campo. Y todos con la misma información. Tanti en medio, pecho, espalda alta, cuello. Todos los órganos internos. Todo es bello, hermoso y espacioso.
todo el abdomen y la espalda baja y todos los órganos internos. Todo mejora y cada vez estará mejor. En el momento presente, en el ahora, es cuando todo se transforma. Vemos todo brillante, limpio y puro. Toda la columna vertebral de chi, todo agua de chi, miembros superiores de chi, miembros inferiores de chi. Y poco a poco, confirmando la información de que toda la completud está saludable ahora. De que el chi fluye bien, confírmalo. Simplemente confírmalo. No importa que no sepas si realmente es así. Confirma la información y todos vamos como uno solo. En la alegría de celebrar la vida. No hay límites, no hay límites para la conciencia. Nuestra conciencia es muy poderosa. La información es determinante. El universo sigue la información. La información se materializa en salud, en chi fluyendo, en la disolución de los bloqueos, ahora, por completo. Y todas las funciones están maravillosas. Estas grandes manos de chi, manos de amor, manos de paz, de alegría y de gratitud, se colocan sobre el ombligo. Los hombres van a colocar primero la mano izquierda y la derecha va a cubrirla. Y las mujeres primero la derecha y la izquierda la va a cubrir. Simplemente vamos a respirar y vamos a girar sin levantar las manos. Vamos a hacer un giro muy profundo. El chi es muy abundante ahora. Y la abundancia de chi permite a la vida expandirse. Eso es la alegría. Y la abundancia de chi nos permite experimentar la transformación y la libertad. Y la abundancia de chi nos permite elegir, cambiar nuestro destino. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestras amistades, e incluso para nuestras personas conocidas que necesitan ayuda, y para toda la bella naturaleza, para toda la conciencia humana. Aquietamos, relajamos las manos, movemos el cuerpo a gusto, estirando, disfrutando.
Entreabrimos los ojos, cerramos, entreabrimos y mantenemos ese estado que hemos aprendido hoy, ese estado interno. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias porque realmente somos uno y la práctica que han experimentado hoy es gracias a ese pequeño granito de arena que todos aportamos. Nos amo. Muchas gracias.